amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más. Espero que se encuentren muy bien. Este video va a ser en colaboración con Shane. Más adelante voy a mostrarles los artículos que me enviaron. También les voy a compartir un poco de mi limpieza, sala, comedor y cocina. Y les voy a compartir un poquito del cambio que hice en el color de la casa. Mi casa antes estaba de otro color. Les voy a dejar unos clips para que ustedes vean el procedimiento del cambio. Miren, así se encontraba la casa. Estaba pintada así de ese color, azul Zeus, y la franja que tenía alrededor es color chocolate. Aquí ya tenía todas las cosas acomodadas para que solamente se pintara. Esta vez no pinté yo, contraté una persona para que me ayudara a pintar. Y este proceso fue en varios días, varias semanas. En un solo día no se hizo porque el señor no podía venir siempre, solo los fines de semana. Aquí ya quedó la sala pintada toda de blanco. El mueblecito que está aquí de este lado, voy a cambiarlo de lugar. Y así también el cubo, miren, está pintado de color chocolate. Toda la casa la quise pintar de blanco porque siento que le dio más luz y da mayor amplitud. La verdad ya tenía yo muchas ganas de pintar desde que pinté el cuarto de mi hija y vi que se veía muy amplio. Quise también pintar toda la casa. Aparte de que varias de ustedes ya me habían dado esa recomendación que pintara de blanco para que se viera más luz y más amplio. Y bueno, pues ya les hice caso. Por fin, después de un poquito de tiempo, se logró este resultado. El cubo y las escaleras también ya están quedando. Todavía les falta un poco la parte de hasta arriba. También falta que pinten el pasillo, el cuarto mío y el cuarto de mi hijo. De ese ya no les pude grabar más clips porque ya no me dio tiempo. La verdad se me pasó por completo. El fin de semana es cuando venía a pintar el señor y yo también estaba muy apurada acomodando las cosas de mi hijo porque, como ya saben, él renta y pues le acomodo su comida. Y esos días estaba yo muy, muy apurada. Pero aquí miren, ya había preparado todo el señor para pintar lo que hacía falta. En total nos gastamos 3 cubetas de 20 litros para que quedara bien cubierto el color, porque pues sí estaban bastante fuertes los tonos que yo tenía. Y bueno, pues ya quedó listo. Les voy a mostrar cómo se ve toda la casa. Miren, ¿qué les parece? Así quedó la sala. El cubo también ya quedó pintado. A este cubo todavía me faltó darle otras pasaditas porque como que todavía se le ven sombras, pero pues ya más adelante voy a pintarlo de nuevo. El cuarto de mi hijo así quedó. La verdad sí se ve muy bien y más amplio, con más luz. El pasillo también da muchísima más luz porque se veía muy oscuro. Mi cuarto también ya da más luz y se ve más amplio. Se ve así como en tono amarillo porque mi foco es de ese color, color ámbar. El estudio me encantó también cómo se ve todo de blanco. Estaba pintado de rosa con una franja azul y ya así de blanco se ve muy bien, me gustó mucho. El cuarto de mi hija ya se los había mostrado en un video anterior que había hecho. Pero pues aquí se los vuelvo a mostrar para que vean cómo se ve. Y bueno, pues me encantó. La verdad no me arrepiento de haber pintado de blanco. Ya nada más falta que termine de adornar la casa. Poco a poco voy a ir comprando unos adornitos y otras cosas que le hace falta para que se vea mucho más bonita. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme si les gustó el resultado. Y bueno, ahorita ya les voy a empezar a mostrar el quehacer que voy a hacer.
voy a mostrar cómo se encuentra la casa para que vean el antes y el después de hacer el quehacer. Miren, en esa sí ya tengo mi chamarra y mi bolsa. Ahorita voy a acomodarlas donde van. Los sillones están desarreglados, las sábanas están desacomodadas y los cojines también. Miren, la cocina se encuentra así. Está muy regada porque acabo de guisar. Tengo esa basurita que salió. También esos trastes. Y aquí están las cazuelas. Ahorita vamos a acomodar todo bien en donde va. Y también quiero mostrarles cómo se encuentra mi área de lavado, mis productos del área de lavado. Porque también quiero hacer una organización aquí. Voy a llevar a acomodar mi chamarra y mi bolsa. Ahora voy a limpiar la mesa. Es agua con un poco de cloro y un poquito de pinol. Aquí tengo un trapo. Mesa limpia. Ahora voy a empezar a acomodar los sillones. Estas sabanitas las tengo porque me ayudan a mantener limpios los sillones. Ya muy pronto también les voy a grabar el video de un cambio porque encargué algunas cositas. El mueble. Antes de continuar haciendo el quehacer, les quiero mostrar los artículos que me envió Shane. Son del hogar y la verdad, estos artículos nos hacen la vida más práctica, son muy organizadores y hacen que nuestros espacios se vean mucho mejor. Yo pedí tres artículos, se los voy a mostrar. Es este organizador de cubiertos, es de bambú. Miren, es así, trae sus divisiones. Oh, se hace más grande por si su cajón es grande. Miren, si es más pequeño, puedes meter solo una parte. Y si todavía es muy, muy pequeño, le meten la otra parte. Trae tres diferentes medidas. En la cajita de descripción les voy a dejar las medidas que tiene este organizador. Ay, me encantó, está padrísimo. Vamos a destapar el siguiente artículo. Este también es un organizador para productos de limpieza. Viene desarmado, aquí trae todas sus piezas para armarlo. Trae el instructivo. Pues vamos a empezar a armarlo, espero que no sea muy difícil. La parte corrediza va por debajo. Después se le ponen
estas patitas. Es súper fácil de armar. Miren, ya solo ensamblo la segunda parte. Trae estos ganchitos para colgarlos en un lado. Esto sirve para colgar los trapitos o las esponjas. Trae cuatro. Voy a poner dos de este lado y dos de este. Y también trae esta canastita. Es de muy buena calidad y está muy práctico y facilísimo de armar. No se les complica para nada. Vamos a sacar el siguiente artículo. Miren, es un escurridor de plástico en color blanco. Es de acero inoxidable. También vamos a armarlo. Espero que sea igual de fácil que el otro. También aquí trae el instructivo para armarlo. Miren, la bandejita de plástico se pone abajo, luego se coloca esta pieza. Enseguida viene el segundo nivel. Lo acomodamos aquí. Le colocamos aquí esta pieza. De este lado esta. Enseguida colocamos esta otra pieza. Y ya quedó armado nuestro escurridor de trastes. Me encantó, está muy bonito. En color blanco luce mucho. Aquí abajito de la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces directos de los artículos que yo pedí, por si les gusta alguno, puedan ir fácilmente y obtenerlos. Recuerden que en Shein van a encontrar de todo y la verdad tienen muy buenos precios y de muy buena calidad. Una vez más, gracias Shein por tomarme en cuenta para esta colaboración. La verdad les recomiendo los artículos. La verdad les recomiendo 100% los artículos de Shein. Me han gustado mucho y son organizadores, hacen que sus espacios luzcan muy bien y elegantes. Voy a agregar la comida a estos toppers para desocupar las cazuelas y no ocupen tanto espacio. Siempre me gusta hacer eso. Cuando me llega a sobrar comida, la coloco en un recipiente más pequeño y así ya no tengo que estar metiendo las cazuelas o las cacerolas al refrigerador. Voy a guardarlo en el refri. Voy a empezar a lavar los trastes y voy a colocar aquí el escurridor nuevo que me envió Shane. De una vez aprovecho para limpiar mis accesorios que tengo aquí en la cocina con los que guiso. Voy a rellenar el aceite porque casi ya no tengo.
Ya coloqué el escurridor, se ve muy bien, muy bonito. Voy a empezar a lavar los trastes. Miren, de que casi no estoy acostumbrada a lavar aquí los trastes, la verdad me cuesta mucho trabajo, se me hace un espacio muy pequeño, pero ya me tengo que ir acostumbrando porque quiero darle un buen uso al escurridor. Miren qué bien organiza los trastes, es muy espacioso. Voy a limpiar la estufa. Ahora voy a acomodar los cubiertos. Miren, así los tenía. Recuerdo que en un video donde organicé también esos cubiertos que me envió Shane, les dije que algún día iba a tener uno de estos de bambú. Y miren, se me hizo mi sueño realidad. Aquí está. Yo siempre les pongo un hule para que se protejan un poco. Ya quedó limpiecito. Vamos a empezar a acomodar los cubiertos. Miren qué bien quedaron acomodados los cubiertos. Si ustedes sus cajones son más grandes, pueden hacerlos más amplio. Y les caben más utensilios. Voy a acomodarlo aquí en este cajón que es más grande porque en el otro quedó un poco chico. Miren qué padre se ve organizado. Voy a tirar esta basura y limpiar la cafetera y la barrita. El agua ya la cambié. También el trapito ya lo lavé. Varias veces lo he estado lavando. Quedó lista la barra. Voy a limpiar mi mueble donde guardo mis artículos de limpieza con un trapito húmedo. Por la parte de adentro también lo voy a limpiar. En esta repisa voy a colocar el organizador. En estas botellas son de cristal, voy a colocar jabón de ropa, jabón de trastes y suavitel. A las botellas les caben 750 mililitros. De una vez voy a rellenar estas dos botellas. Son de plástico, de suavitel. Ya quedó bien rellenito todo. Miren qué bien organizado queda y todavía tengo espacio para poner mucho más cosas. Me encantó, la verdad sí se los recomiendo. Tiene muy buen espacio para acomodar más cosas.
Ya solo voy a barrer y trapear y terminamos la limpieza de este día. Terminé de hacer el quehacer, así quedó. Así se ven los productos que me mandó Shane, están padrísimos, me gustaron mucho. El organizador de bambú de cubiertos. Organizador de productos de limpieza. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tengo un video nuevo. Me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Bye.